Pues esperemos que sea una colaboración, pero no del tipo musical. No, no se cree. No, nos topamos en camerinos. Esa noche estuvimos haciendo unas fechas con Los Ángeles Azules. Cosas de la vida bonita en prosa y acabé diciendo por si. En cuanto a lo de los Grammys y los reggaetoneros, yo creo que está bien. Digo, es un género joven que tarde o temprano va a tener su espacio y creo que esta es el inicio, ¿no?, del diálogo para llegar a ese término con la academia, ¿no?, que requiere como de cierto tiempo para reconocer un género. Yo te digo, este último sencillo que se llama Llena de Mentiras tiene un toquecito ahí reggaetonero y urbano que bien se tradujo muy bien con nuestra música y con los sintetizadores, nuestro tipo de lenguaje y todo, ¿no? Entonces, digo, hoy esta noche vamos a tener el tema en vivo por primera vez, así que si nos sale mal, nos perdonan, por favor.